no solo a esta alcaldía, sino a la juventud y a la ciudadanía que con razón la reclama. Señor presidente, usted es el presidente más joven de Colombia. Honre la vida de nuestros jóvenes. Podrían ser sus hijos. Podrían ser los hijos de cualquiera. Todos los jóvenes de Colombia, con razón, reclaman un Estado legítimo que los proteja y no que los agreda, que los respete y les dé oportunidades, no que los abuse. Usted preside el Consejo de Política Criminal, donde se pueden concertar acciones con la Fiscalía, con la rama judicial, para que no se vuelva a llegar otro aniversario del 9 de septiembre en medio de la impunidad. Por favor, dé esas instrucciones. Usted es el jefe de la Policía Nacional. Le ruego, le exijo que se suspenda el servicio a los miembros de la policía que usaron sus armas entre el 9 y el 11 de septiembre. Es la mínima garantía que se le debe dar a las familias que esperan una investigación imparcial, oportuna, una sanción judicial que honre la memoria de sus hijos. Pero además de eso, apreciado señor presidente, usted todavía tiene tiempo para acometer una reforma estructural a la Policía Nacional. No se asesina a 8 jóvenes en Bogotá, a 3 en Soacha, en una sola noche, por casualidad ni por azar. No se agrede la humanidad de cientos de jóvenes en medio de movilizaciones y protestas, por casualidad ni por azar. Es urgente, es inminente hacer una reforma estructural a la Policía Nacional. Que la desmilitarice, señor presidente. Que la saque de esas viejas herencias y prácticas del conflicto armado. Que la fortalezca como una policía civilista, garantista, que no dependa del Ministerio de Defensa ni tenga fuero militar, que solo ha servido para un amparo de impunidad.